El CCA surge de un convenio constitutivo de 5 miembros. Unos son agentes de desarrollo o de investigación, otros son instituciones o sociedades públicas. Evidentemente, en este entorno industrial, pues quizás vamos a centrarnos en lo que es la universidad y lo que es la agrupación de empresas, ¿no? Que